Muy buena gente, pues nada, esta vez estamos con un nuevo unboxing, en este caso de la mano de una gran marca que creo que todo el mundo conocerá aquí en España, Peralbaits, la cual os voy a dejar los links en la descripción tanto de su Instagram, que os le estaré poniendo por aquí, YouTube y Facebook, ¿vale? Ya sabéis que podéis contactar con él para en caso de cualquier duda. Yo voy a dar aquí una opinión propia y personal, voy a ver un poquito de todo lo que tiene la marca. Y nada, también decir que todos estos cebos los hemos conseguido a partir de nuestro colega César del Carpódromo. Y nada, os voy a pasar a hacer el unboxing y a ver qué tal os parece. Bueno, pues después de abrir esta pedazo de caja que la verdad es bastante grande y pesa, tiene que venir cebo de narices. Tenemos lo primero la gorra, en este caso de la marca Peralbaits también. Viene bordada en un color así verde militar, súper bonita. Y con una rejilla que, como podéis ver, hará que nos transpire mejor el pelo, y sobre todo ahora en verano con el calor, por lo cual súper bien pensada y súper bien hecha. Ya que nos las han regalado, vamos a coger, nos las vamos a poner para hacer el unboxing. Luego aparte tenemos toda la caja llena de papeles, por lo cual muy bien protegida, como estáis viendo, ya que los botes de cristal de las chufas y los botes de cristal de los aromas puros no se pueden romper. Aparte están hechos en botes de cristal, por si alguno se lo piensa, por el tema de que el tema del plástico adhiere a veces aromas a lo que son las esencias y ya no son el mismo aroma puro que han metido. Entonces bueno, pues nada, muy bien pensado el tema de los botes de cristal, porque hará que nuestra chufa se conserve mejor y no se pierda la esencia. Vamos a ver ahora qué hay dentro, que la verdad estoy viendo bastantes cositas, creo que os va a gustar y vamos. Bueno gente, pues los boilies, en este caso me ha venido un paquetito de los nuevos boilies que sacó de Sugar. Esto es azúcar puro y duro, seguramente sean súper dulces. Y bueno, como estaréis viendo en las imágenes, son bolas de un color azul verdoso, por así decirlo, no sé exactamente el color, un azul verdoso. Pero bueno, en lo personal es de mis colores favoritos, me gusta muchísimo y que seguramente destaquen en el fondo muchísimo. Por lo que tengo entendido, estos boilies duran unas 14 horas en el agua, si no creo mal. Son bolas bastante tiernas, por lo cual para pesca rápida pueden venir muy bien. Y bueno, 14 horas en el agua también nos permitiría pescar en pantanos como Orellana con una buena atracción de pesca. También me ha pasado lo que son la nueva gama de melocotón piña. Todos los que siguen el canal hace tiempo deberían saber que el melocotón piña, para mi gusto, en Orellana es el mejor cebo que se ha sacado. He sacado muchísimos peces con él. Y bueno, en este caso las bolas son de un color marrón clarito. Y nada, lo mismo, entre 14 horas más o menos dura, bolas bastante tiernas como he hecho todo. Y vienen en formato de 1 kilo. En este caso ambas bolsas, como estaréis viendo, son de formato de 20 milímetros. Y nada, pues la verdad que dos sabores que creo que van a resultar bastante bien. Aquí en Orellana son bastante golosas, aunque crean lo contrario. Otra de las bolas que me ha traído son Banana F. Supongo que, como dice su nombre, son boilies de plátano, de banana. Y bueno, el color de las bolas también bastante llamativo, un color verde. Qué decir, yo nunca he usado un color verde así para pescar en boilie, pero bueno, todo se va a probar y también muy buena pinta. Y de momento todo lo que me han mandado es de un sabor bastante dulce. Y luego, bueno, algo que dicen que de Peralbaits es un todoterreno, simplemente a falta de probarlo. Tenemos Cray Octopus, que será cangrejo y calamar, supongo. Y bueno, el color de las bolas, como podéis ver, es un color rojizo. Y nada, la verdad que bolas en formato de 1 kilo, 20 milímetros, para el cebado nos van a venir genial. Bueno, lo siguiente que os voy a enseñar van a ser, como no, ya que tenemos los boilies, vamos a empezar con los dips. En este caso tenemos Banana F. Por la pinta que tiene son bastante densos, por lo que tengo entendido de gente que utiliza bastante la marca. Estos dips adhieren a la bola y se tiran muchísimo tiempo pegada a la bola. Y nada, Banana F, que como he dicho es dulce, seguramente la guste muchísimo. Y vamos a abrirlo, nada más que por ver el aroma que tiene, ya que me han dicho que los aromas de Peralbaits van bastante bien. Un aroma a plátano muy bueno. Algo que creo que es también todoterreno dentro de la casa de Peralbaits son frutos secos. Un dip de frutos secos, como veis, un color naranja. Y bueno, esto, si mal no creo, los frutos secos huelen como si fuera avellana o algo así. Misma consistencia, lo que he dicho antes. Dicen que los boilies se pegan muy bien cada uno de estos bits, por lo cual no lo voy repitiendo en todos porque yo creo que ya quedó claro. Sugar, aquí lo tenéis. Sugar es un dip de color azul, como la bola, incluso más intenso, por lo cual más vistosidad le dará. Y bueno, supongo que el aroma, más de lo mismo, un olor a azúcar, así a muy dulce, no sé qué decir. Más bien se parece a un aroma, yo qué sé, tipo algodón de azúcar, nunca mejor dicho, de la feria. Y nada, muy intenso el aroma y un color precioso que, bueno, la verdad me flipan estos colores que tiene esta marca. Aquí tenemos doble M, que creo, si no me equivoco, que es melón miel. Muy buena consistencia también, como estoy diciendo, color naranja. Y bueno, vamos a abrirlo, ya que estamos, yo me gusta abrirlo todo para ver qué tal. Y la verdad que el aroma, igual, doble M de toda la vida, por lo cual esto seguramente funcione donde lo ponga. Yo el doble M, o lo que viene a ser el melón miel, lo he utilizado en muchísimos lados y me ha funcionado bastante bien. Cray Octopus, bueno, esto será un aroma salado para precisamente la bola de Cray Octopus. Y nada, vamos a abrirlo a ver qué tal huele. Yo creo que va a ser un aroma bastante intenso. Huele muy fuerte, la verdad que a cangrejo y calamar ahí mezclado. Esto dicen que va muy bien, yo los salados no lo utilizo tanto, pero bueno. En las próximas sesiones, ya que tenemos toda la gama esta de cebo, lo vamos a ir probando y viendo a ver qué tal funcionan. Yo creo que en Orellana tienen que dar peces, ni nada que ver toda la gente que utiliza Peralbaits en Orellana y lo está funcionando. Así que bueno, lo dicho, esto, el Cray Octopus es un color así como marronuzco, tirando más para rojizo y huele bastante, bastante, bastante fuerte. Y bueno, pues por último, en el tema de los dips, tenemos melocotón piña, como no, los nuevos que han sacado, mi aroma favorito. Y bueno, esto no puedo quedarme sin abrirlo cuando ya he abierto todo lo demás. A ver si soy capaz de... ahora. Lo mismo, huele a melocotón piña de toda la vida, exactamente como las chufas que a mí más peces me han dado en Orellana. Y nada, pues si funciona en chufa, no quiero saber cómo funciona en boili, esto será probarlo. Aquí tenemos lo que es toda la gama de dip que me han mandado. Tienen más de 20 sabores, eso sí me consta, por lo cual no tengo todos aquí, pero bueno, para ir probando e ir empezando tenemos bastante, así que bueno, lo dicho, de momento todo lo que estoy viendo me está gustando bastante. Vamos a apartarlos por aquí por el lado y vamos a pasar a presentar a otro cebo. Bueno, pues lo siguiente que vamos a presentar van a ser, ya que estábamos con aditivos líquidos, vamos a pasar a los boosters. Como veis, un botecito de... ¿cuántos mililitros son? De 500 mililitros. Vienen mezclados con flumino, por lo cual esto dejará un manchurrón de la hostia. Y bueno, la verdad, muy bien presentado, el aroma fruto seco. Y bueno, pues nada, un tipo flumino, o más que flumino, es un booster pero afluminado, que esto se lo echamos encima de las bolas, encima de las semillas, y tiene que crear una mancha impresionante. Y nada, formato de 500 mililitros. Aparte, en lo que vienen a ser los dips, no he dicho la cantidad de dips que viene. Lo voy a ver si lo veo por aquí escrito. No lo pone, pero bueno, si estos son 500 mililitros, yo creo que vendrán en torno a 200 mililitros de dips también en los otros botecitos. Y nada, lo he dicho, primer booster, fruto seco. Es un referente en la marca de Peralbaits y los frutos secos. Casi todo el mundo que está en Peralbaits lo ha utilizado. Y bueno, lo siguiente, Cray Octopus, ya hemos dicho, un aroma bastante salado, color calamar cangrejo, lo mismo con su flumino, para crear una mancha muy potente en el fondo y que se vea desde lejos. Booster muy bien pensado, formato bastante bueno porque son 500 mililitros, precio bastante económico y no llegan a ser tan líquidos como otros boosters. Estos boosters son bastante, bastante pegajosos por la pinta que tienen. Y como último booster tengo melocotón piña, que bueno, ya me entendéis, ya he dicho antes que mi cebo favorito y más de lo mismo. Con su flumino, yo creo que todos los boosters de Peralbaits vienen con su flumino, pues viene con su flumino, misma densidad, por decirlo así, por lo cual bastante bien. Estos son los tres boosters que tenemos: melocotón piña, Cray Octopus y fruto seco. Y nada, con muchísimas ganas también de probarlo, lo echaremos en las semillas aquí en Orellana en verano, que tiene que ser una bomba para las carpas. Bueno, pues lo siguiente que os voy a enseñar, como no, Esto no podía faltar aquí en este unboxing. Tenemos los nuevos Go que han salido hace bien poquito al mercado. En este caso doble M, que es melón miel. Red Garlic, que es ajo, para que os hagáis a la idea. Y Crash Octopus, que bueno, ya he dicho, un aroma salado. ¿Y para qué son estos Go? Alguna gente que me lo pregunta, los Go sirven para echarlo, por ejemplo, en las mallas de PVA, a nuestro cebo. Podemos echarlos a distintos lados y la verdad que funcionan bastante bien. Bueno, pues es lo mismo, esto crea una nube de, por decirlo así, humo en el agua, como si fuera un humo, bastante atrayente para el pez y se va despegando del fondo. Esto, una vez que la nube de humo ha subido hacia arriba, lo que hace es que luego se vuelve a posar en el fondo, entonces la carpa come y se vuelve a levantar, por lo cual lo hace bastante atrayente para el pez. Aparte de vistosidad, añaden aroma bastante fuerte y bueno, ya digo, el de Crash Octopus, por la pinta que tiene, huele exactamente igual que el Dip, por lo cual bastante potenciado. Vienen en formato de 110 mililitros, pero con esto tenemos para bastante, porque bueno, ¿qué vas a gastar en echar en una chufa si lo quieres mezclar o en un cacho de malla? Poquito, porque suele echar una gotita y una gotita sobra. Y luego aparte el cierre que han puesto es tipo desenrosque, pero no sale del todo, y creo que aunque lo pongamos hacia abajo, como podemos ver, no se sale, habría que presionar, por lo cual súper bien sellado y no vamos a perder ni una gota del Go. Y bueno, la verdad, doble M, melón miel, seguro que saca, Crash Octopus, referente en la marca también, y el Red Garlic no lo he probado, pero bueno, siendo ajo, el ajo funciona en casi todos lados. En formato de 110 mililitros, la verdad, y bastante bien. Lo mismo, colores muy intensos, colores muy chulos, que van a dar vistosidad a nuestro cebo allá donde vayan. Vamos a pasar a otro cebo y nada, de momento la verdad que lo que viene es el todo lo que he visto de Peralbaits y de lo que tengo aquí. Me ha encantado, con muchísimas ganas de probarlo. Ahora simplemente vamos a quedar a expensas más o menos de los resultados que nos den en las próximas sesiones. Bueno chicos, pues ahora para finalizar así un poquito el tema de boilies, dips y tal, para llevarlo más o menos conjuntado, os voy a enseñar los hook bites. Son hook bites que vivan bastante en el agua, me han llegado a decir amigos míos de tenerlos durante 2 días pescando y pescar, o sea que los pueden mantener durante casi 2 días. Y bueno, en este caso son frutos secos, vienen tanto dumbbells, que lo estaréis viendo en las imágenes, como boilies de distintos milímetros, por lo cual podremos jugar muchísimo con el tema de la selección, de pescar más fino, menos fino, miles de cosas. Y bueno, aroma muy intenso y como digo, duran bastante, por lo cual, aparte de durar bastante, son bastante duros, mejor dicho, por lo cual van a resistir bastante al cangrejo, bastante al galápago y lo que nos van a proporcionar es seguridad a la hora de pescar, porque vamos a saber que lo que tenemos puesto en el anzuelo siempre va a estar ahí. En este caso lo que me han mandado ha sido frutos secos y doble M, que es melón miel. Los boilies de melón miel, lo mismo que te he dicho antes, las chufas funcionan, los boilies igual. El melón miel viene en formato así que es como tipo amarillo y verde, supongo, del melón. Huele muy intenso, lo mismo, más dumbbell, más bolas de distintos milímetros para poder jugar en distintas circunstancias y estar cubiertos ante cualquier pronóstico que tengamos en la sesión de pesca. Y los de frutos secos, bueno, son un color así como marrón clarito, que no lo había dicho. Y estos vienen en formato de 24 milímetros por aquí, pero al venir también los dumbbells, viene un poquito de todo. El peso exacto no me lo sé, no sé dónde lo pone, pero bueno, estáis viendo el bote, es que no sé exactamente, no voy a decir un peso para confundirme y que me, yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno, ahí veis el bote, bastante grande, bastante hermoso, que no se gasta tan rápido. Vamos a irlo dejando por aquí. Y bueno, lo otro que tengo respecto a boilies, en este caso van a ser el tema de los pop-ups. Los pop-ups, como estaréis viendo, el bote, bueno, algo más pequeño que los hookbites, pero también hay que contar que los pop-ups son algo más pequeños, ¿vale? En este caso tenemos Crash, no, Sugar, que me estoy confundiendo, Crash Octopus y melocotón piña, ¿vale? En todos los botes, como estaréis viendo, vienen tanto dumbbell como boilies de distintos milímetros, para lo mismo, jugar un poquitín con el peso, equilibrarlo más, equilibrarlo menos, pescar más fino, menos fino, y distintos colores como rosa, naranja, blanco, amarillo, amarillo anaranjado, rojo, viene un poquito de todo por lo que estoy viendo en todos los botes, por lo cual nos da mucha versatilidad para poder pescar de distintas formas, tentarlos de distintas maneras a los peces. Y la verdad que, bueno, no he hablado del aroma, El aroma lo mismo que las otras bolas, muy intenso, en este caso he olido Crash Topus, y cuando uno arruga los hocicos oliendo un bote de estos que huele tan fuerte es porque son buenos. Y nada, lo he dicho, melocotón piña, para mí, ¿qué os digo? Súper, súper natural el olor, y nada, una pinta espectacular. Luego aparte tenemos Sugar, que va a ser lo mismo, un aroma muy dulce como he dicho antes, este me lo imagino cómo será. Igual que el dip, es que huelen igual que el dip, o sea que imaginaros la potencia que tienen y si los potenciamos más, pues más. Y nada, tres botecitos, en este caso vienen de 10, 15 y 20 milímetros los popás. Por lo que pone aquí, el peso exacto no me lo sé, pero bueno, ahí tenéis más o menos el tamaño de lo que son estos boilies. Antes de nada y de pasar a otro cebo, recordar que bueno, Peralbaits tiene tanto YouTube, que os lo dejaré por aquí, Facebook, que también os lo iré dejando, y Instagram. En Instagram y en Facebook les podéis preguntar cualquier cosa, y en YouTube suben unos vídeos bastante chulos, así que bueno, aprovechad para verlos, que vais a tener los links en la descripción para los que seáis vagos y no os apetezca buscarlos. En la descripción, con solo un clic podéis llegar, ¿vale? Y nada, vamos a pasar a otro. Bueno chicos, pues vamos a pasar un poquito a lo que es el formato que yo más utilizaré en Orellana seguramente, ahora sobre todo en los meses calurosos, que son las chufas. Como he dicho, tienen creo que más de 20 sabores que funcionan casi todos, por lo que me han dicho. Y bueno, yo en mi caso, antes de probar esto que tengo aquí, tenía Plum, y el Plum me había resultado bastante, he sacado algún que otro P, me encantan esas chufas, en casi todas las sesiones las meto, y bueno, os voy a ir enseñando, ¿vale? Poquito a poco, porque hay muchísimas. En este caso, frutos secos, bote de cristal, como veis, un bote duro, un bote que no va a desprender aromas, por lo cual no nos va a perjudicar en el aroma de las chufas. Y bueno, antes de abrirlo, que no quiero ir quitando el sellado, porque va a ser, si no, muy largo el vídeo, bien sellados o recubiertos, tipo los botes de conserva que te puedes comprar en el mercado, ¿vale? Para que te hagas la idea, por lo cual no se vacía. Y luego aparte, al ser un bote de cristal, pues es muy difícil que se viertan los líquidos de él. Vienen llenos hasta arriba, como estaréis viendo. Y nada, no sé exactamente la cantidad total que vienen, pero vienen chufas grandes, chufas pequeñitas, de todos los tamaños también. Pero la mayoría suelen ser bastante grandes, por lo cual este sí le voy a abrir para olerle, para intentar guiar un poquito de lo que es este aroma. A ver. No sé exactamente a qué huele, me huele como salado, pero bueno. Yo he oído que sacan bastantes peces con Kraven, pero bueno, no sé guiaros qué es salado, el Kraven es salado, pero no sé exactamente cómo deciros qué es. Me huele como a pescado, la verdad. Luego tenemos aquí Red Garlic, que estas chufas pues son de ajo. El ajo sabemos que funciona bastante bien, aparte que los peces lo buscan bastante porque es un antibiótico natural, puede funcionar bastante bien. Melocotón y piña, esto para mí canela en rama, es lo que más utilizo en todos lados. Y bueno, pues buenísima pinta, lo mismo, mismo formato, chufa de bastantes tamaños, para la mayoría grandes, así que por lo cual bastante bien. Banana F, que bueno, estos son chufas de banana o de plátano, supongo que serán parecidos el olor al dip o más potenciado, por lo cual esto tiene que funcionar, y si tiene que funcionar los boilies de banana, pues eso tiene que funcionar. Y como no, un bote de Sugar, azúcar, este sí le voy a abrir porque tienen que ser unas chufas bastante dulces. Y la carpa, todo lo que sea dulce, y el barbo, me encanta, ¿vale? Uf, huele a... como si fuera algodón de azúcar bastante fuerte. Y nada, lo dicho, los botes, como podéis ver, este está abierto, sellan bastante bien, no sueltan ningún líquido, y las chufas bastante generosas, la verdad. Y nada, pues en este caso 7 botes de chufa, ya tenemos para muchísimo tiempo, aguantan muchísimo, y nada, una pinta espectacular. Y nada, pasaremos a ver lo último que queda en la caja. Y bueno, por último, os voy a enseñar la gama de botecitos que tiene para el tema de los meses artificiales, o en mi caso, que yo le voy a probar a meter las bolas, porque estos deben de ser aromas puros, las bolas de Infinity Baits, las voy a probar aquí. Todo lo que se pueda mezclar con aromas puros lo pueden meter aquí. Y bueno, en este caso tenemos lo mismo, de Kraven, un botecito pequeño de cristal, bastante cuco, por lo cual puedo poner uno encima de otro y no ocuparía casi nada en nuestra estación de montaje. Podríamos llevar muchísimos sabores diferentes. El tamaño en circunferencia es bastante bueno, por lo cual podemos meter cebos de bastante tamaño también. Y nada, tenemos de Kraven, como he dicho, bote de cristal. Esto no va a hacer que nuestro aroma pierda olor, va a sellarlo perfectamente, no se va a verter, súper bien. Ya vi más o menos el tamaño del bote. Craven, frutos secos, que como he dicho, especialidad de la casa, esto tiene que sacar por narices. Doble N, que es melón miel, lo mismo. Sugar, esto va a ser dulce como vamos. Esto tiene que ir genial, lo he dicho antes y yo creo que no me voy a equivocar. Melocotón piña, ya me entendéis también, el melocotón piña para mi gusto, canela en rama. Y banana F, el plátano más de lo mismo. Como veis, el formato más o menos es así de grande, no sé exactamente los mililitros que vienen. Ah, mira, aquí lo pone, 25 mililitros por bote. Y nada, la verdad que bote es muy cuco, y como estoy diciendo, que si los cogemos y los amontonamos dentro de nuestra caja de pesca, ocuparían nada y menos, y en una estación de montaje podrían meter muchísimos botes. Así que nada, lo dicho, muy buena pinta los cebos de Peralbaits. Voy a quitar la caja esta de aquí para que no nos moleste. Muy buena pinta los cebos de Peralbaits, muy buenos aromas. Ahora lo único que falta, pues bueno, probarlo. Las bolas, la verdad, si es verdad que funcionan tan bien y que deshacen 14 horas, van a funcionar que te cagas. Y más con un hookbait que aguante tanto, porque le echas un poquito de semilla, un poquito de bola y va a ser la bomba. Los aromas mezclados con unos buenos maíces nos van a funcionar genial también, seguramente. La chufa, bueno, ya sabemos lo que es la chufa, sobre todo en pantano de Orellana, que en el pantano de Orellana una chufa es lo mismo que una chuche, que una carpa. Los go, como estoy diciendo, esto tiene que ser una bomba. Esto mezclado en un bote con unas poquitas de chufa, del mismo sabor, calidad asegurada, peces casi asegurados. Tengo amigos que hacen sus propias chufas y echan el go a las chufas para que cojan el aroma y es con lo que pescan. Y básicamente desde que han probado eso no se salen de ahí. Los pop-ups, distintos tamaños, muy versátiles, podemos utilizarlo en cualquier circunstancia para equilibrar, para pescarlo con el pop-up, lo que nos parezca, por lo cual una pinta tremenda. Los hookbait más de lo mismo, vienen en distintos tamaños, muchísima versatilidad. Yo lo que veo a esta marca sobre todo es versatilidad y mucha tracción. Los boosters con flumino, buena consistencia, por lo cual va a aguantar bastante en el fondo. ¿Qué decir? Es que casi todo pinta genial. En el tema de los dips, se quedan súper bien pegados a la bola, seguramente. Ya los iremos probando directamente allí en el pantano de Orellana. Yo creo que esto tiene que dar peces por narices. Y la verdad que bueno, todos y cada uno de los cebos, todos y cada uno de los dips, todo lo que me han mandado, chulísimo, chulísimo, la verdad. Y nada, desde aquí agradecer a Juanillo Peralbaits por crear estos fantásticos cebos. Lo dicho, tenéis los links de sus redes sociales abajo y como no, pues podéis pasar por el Carpódromo, que estaréis viendo en pantalla ahora mismo una imagen de lo que es la tienda y con los productos de Peralbaits. Así que nada, básicamente se pide y el envío suele ser súper rápido. Creo que en 24-48 horas están, pero bueno, a la mayoría de gente que conozco en 24 horas los ha llegado al día siguiente, mientras que lo pidáis por la mañana, porque os lo larga por la mañana y os llega al día siguiente por la mañana la mayoría de las veces. Así que bueno, una tienda muy confiable, mi tienda de confianza, como he dicho muchas veces, que tiene todos los productos de Peralbaits y aparte de Peralbaits muchos más productos de distintas marcas que queráis, por lo cual aprovechar y pasaros por la tienda. Y nada, lo dicho, pasaros por las redes sociales de Peralbaits, por mi Instagram si tenéis alguna duda. Y nada, dejad en el cajón de comentarios qué os parecen estos cebos, porque la verdad que para mi gusto tienen una pinta espectacular a falta de probarlos. Nada, vamos a ver si los probamos más adelante y hasta la próxima.